un saludo afectuoso para los escolares de sexto grado, así como para sus maestros y directivos de nuestras escuelas. Igualmente para las familias que nuevamente han convertido espacios de sus hogares en aulas. Les prometí que en este encuentro pues íbamos a revisar el estudio independiente que dejamos en la clase anterior. Dejamos tres ejercicios. Yo les propongo revisar uno y dejar los otros dos para el próximo encuentro, porque el contenido de hoy, como podrán apreciar posteriormente, es algo no complicado, pero sí que requiere de un buen tratamiento. Entonces, vamos con la revisión de nuestro estudio independiente. Habíamos dejado como estudio independiente este problema. El costo de 5 libretas es de 6 pesos con 85 centavos. ¿Cuánto costarán 3 docenas de libretas? Y les dejé esta pregunta para que, como una pista, pues ustedes pudiesen trabajar. ¿Qué magnitudes se han relacionado en el ejemplo? Se percataron que estas son las magnitudes que se relacionan en el problema que les dejé de tarea. Bueno, les dejé también una señal. Fíjense que no se hablaba de 3 libretas, sino de 3 docenas de libretas. Por lo tanto, primero tenemos que saber que una docena son 12 elementos. Si tenemos 3 docenas de libretas, pues tenemos 3 por 12, que es igual a 36. Sabemos que 3 docenas es igual a 36. Entonces, lo que hay que averiguar es cuánto costarán 36 libretas. Si aumenta la cantidad de libretas, ¿qué ocurrirá con lo que debemos pagar? Por supuesto, también deberá aumentar. Por eso es que estamos en presencia de un problema de proporcionalidad directa. Como siempre, a la hora de resolver, colocamos los datos en una tabla. Esto nos facilita la solución. El dato desconocido, pues, lo nombramos con una variable, en este caso, X. Establecemos las razones. Como estamos en presencia de una proporcionalidad directa, observen que trabajamos de izquierda a derecha. Por eso planteamos que 5 es a 36, como 6,85 o 6,85 es a X. Estamos en presencia ya de nuestra proporción. Y como tiene una variable, pues estamos también en presencia de una igualdad. Resolvemos aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, que nos dicen que el producto de los extremos es igual al producto de los medios o el producto de los medios igual al producto de los extremos. Como tenemos los dos medios, pues multiplicamos los dos medios, 36 por 6,85. Y ese producto lo vamos a dividir por el extremo conocido, que en este caso es 5. Comprobamos nuestro cálculo y ya tenemos el precio de nuestras libretas. Quiere decir que 3 docenas de libretas costarán 49 pesos con 32 centavos. Revisen el procedimiento y los cálculos auxiliares ustedes después los pueden revisar. Como les dije anteriormente, los otros dos problemas los vamos a revisar en un encuentro próximo, porque hoy tenemos bastante trabajo. En este ejercicio que vamos a realizar hoy, ustedes no van a escribir mucho, solo quiero que observen, que escuchen y analicen conmigo. El tema que vamos a abordar trata de geometría y se titula Igualdad y Movimiento. Quiere decir que nosotros vamos a estudiar la igualdad de figuras en el plano y los movimientos que se pueden realizar con estas figuras también sobre un plano.
Como siempre les digo, al abordar determinado tema, es necesario recordar contenidos antecedentes que nos van a facilitar la comprensión de dicho tema. Por eso quiero que me acompañen. Para comprender posteriormente el contenido que vamos a trabajar, es necesario recordar algunas relaciones que se establecen entre dos rectas. Vamos a trazar entonces una recta que en este caso vamos a nombrar S y un punto Q que no está situado en S. Por el punto Q vamos a trazar una paralela a la recta S. Este contenido ustedes lo deben dominar. Colocamos el cartabón y hacemos coincidir uno de sus lados cortos con la recta trazada. Apoyamos la regla en el lado largo del cartabón y desplazamos este hasta coincidir con el punto Q. Trazamos entonces la paralela a S. Para ser precisos a la hora de extenderla, vamos a ubicar un punto R en esta paralela y vamos a prolongarla para evidenciar bien el paralelismo que existe entre estas dos rectas. Observen que les expreso, dos rectas que no se cortan se nombran rectas paralelas. Miren el símbolo con el cual las identificamos. Ustedes pueden trazarlas con regla y cartabón. Veamos otras relaciones que se establecen entre las rectas. Y aquí lo vamos a hacer a través de la observación de dos breves videos que les vamos a mostrar. Para trazar la perpendicular S a la recta R, que pasa por un punto P de R, coloco un lado corto del cartabón sobre la recta y la regla por el lado largo. Desliza el cartabón por el borde de la regla hasta tocar P con el otro lado corto. Traza la recta S. Para ello necesitarás de al menos otro punto Q en el lado corto que quedó en contacto con P. Para trazar la perpendicular S a la recta R, que pasa por un punto que no está en R, coloca un lado corto del cartabón sobre la recta R y la regla por el lado largo. Desliza el cartabón por el borde de la regla hasta tocar P con el otro lado corto. Traza la recta S. Para ello necesitarás de al menos otro punto Q en el lado corto que quedó en contacto con P. Observen, cuando dos figuras son iguales, les he mostrado en esta diapositiva dos triángulos, serán iguales. Veamos, nos dicen que dos figuras son iguales y al superponerlas coinciden. Observen que los puntos de ambos triángulos han coincidido. Por eso podemos afirmar que ambas diapositivas son iguales. Ahora, imaginemos que esta hoja que aparece en blanco constituye un plano. Sobre este plano yo voy a colocar esta figura. Y esta figura la voy a recortar. Ahora la voy a doblar por el medio. Miren cómo ha quedado. La voy a desplegar y ha quedado una marca por el doblez. Por ese doblez voy a trazar una recta. La recta ha dividido a la figura en dos partes iguales. La recta constituye el eje de simetría de la figura. Esta es una figura simétrica. Observen. Thank you.
veamos otras figuras que tienen esta o cumplen esta propiedad. Vamos a trazar un segmento AB y dos puntos P y Q que no están sobre el segmento. Ahora voy a utilizar el compás y haciendo centro en A, trazo un arco de circunferencia con una amplitud mayor que la mitad del segmento. Con esa misma amplitud me apoyo en B y trazo otro arco de circunferencia. Observen que ambos arcos se han cortado en dos puntos de intersección, M y N. Por estos puntos voy a trazar ahora una recta. Esta recta constituye una perpendicular al segmento AB, es su eje de simetría. Al eje de simetría del segmento se le llama mediatriz del segmento. Observen que es perpendicular al segmento y que se encuentra en su punto medio, por eso se halla a igual distancia de los extremos del segmento. Ahora observen que también nos expresan que el segmento que se ha formado desde el punto A hasta el punto M es igual al segmento AN, como lo es también AN, ANB. Todos los puntos que se ubiquen en el eje de simetría se van a encontrar a igual distancia de los extremos del segmento. Ahora observen lo que les represento. Dos puntos simétricos están sobre una perpendicular al eje de simetría y a igual distancia de él. Si están en el eje, entonces coinciden. Continuamos analizando y reflexionando. He representado en esta cartulina un ángulo. Observen lo que voy a hacer. Voy a doblar la cartulina a la mitad. Observen cómo el ángulo ha quedado dividido en dos ángulos iguales. El doblez nos está indicando una recta que pasa desde el vértice del ángulo y lo ha dividido en dos ángulos iguales. ¿Qué nos indica esto? Pues que el ángulo es una figura simétrica. Vamos a ver entonces cómo construimos el eje de simetría de un ángulo y qué nombre recibe. Tenemos el ángulo ABC. Tomo el compás y con una amplitud determinada por mí, corto los lados del ángulo con arcos de circunferencia. Ahora, nuevamente tomo el compás, me apoyo en esos puntos de intersección de los arcos de circunferencia con los lados del ángulo y trazo nuevos arcos de circunferencia. Observen que ambos se han cortado. Han determinado un punto de intersección. Ahora voy a trazar una semirrecta que parta desde el vértice del ángulo y pase por ese punto de intersección. He obtenido, porque he construido, el eje de simetría del ángulo ABC. Observen que el eje de simetría de un ángulo recibe el nombre de bisectriz. Ahora, no solo los segmentos y el ángulo son figuras simétricas. Observen cómo el rectángulo es una figura simétrica que tiene dos ejes de simetría. El cuadrado también es simétrico y tiene cuatro ejes de simetría, mientras la circunferencia tiene infinitos ejes de simetría. Entonces resumimos que la propiedad de las figuras que son simétricas con respecto
a un eje se llama simetría axial. No tienen que copiar, esto está en su libro de texto. También les había dicho que en esta temática vamos a trabajar el movimiento de las figuras en el plano. Aquí no ha resultado fácil hacerlo. Fíjense que no he podido trabajar directamente sobre la mesa. He tenido que inclinar este plano para que ustedes lo puedan observar. Voy a mover esta figura. Fíjense cómo la estoy rotando sobre el plano que representa la cartulina. Y la puedo también llevar hasta un ángulo de 180 grados. Hemos rotado la figura, pero hay otros movimientos que también ocurren con las figuras en el plano. Por ejemplo, observen ahora. Yo les presento en esta transparencia este triángulo. Observen lo que voy a realizar. He desplegado la transparencia y se ha reflejado ese triángulo. Se ha movido en este plano. Cada uno de sus puntos coincide. Quiere decir que el primero es el original y yo he obtenido esta imagen por un movimiento de reflexión. Observen cómo la figura aparece invertida. Esto ocurre también cuando nos miramos al espejo. Como la luz se está reflejando, nuestra figura aparece invertida. La mano izquierda nos parece que está en el lado derecho y viceversa. Pero todavía tenemos otro movimiento que voy a tratar de mostrárselos. Observen. Tengo ahora aquí nuevamente un triángulo. Consideremos la cartulina como un plano y vamos a trasladar sobre ese plano este triángulo. Observen que lo hago en una dirección determinada, en un sentido de dirección determinado y una distancia que yo he determinado también. Quiere decir que las figuras se trasladan en el plano en una dirección, en un sentido y en una distancia determinada. Esto que hemos tratado de mostrarles en forma práctica, veámoslo ahora con el uso de la tecnología. Acompáñenme. Fíjense, nosotros movimos sobre el plano las figuras. Ahora, ¿qué entendemos por movimiento desde el punto de vista de la geometría? Nos plantean que consiste en la correspondencia entre los puntos del plano mediante la cual cada punto del plano tiene exactamente un punto correspondiente o imagen, y una figura y su imagen son iguales. Eso tratamos de mostrarlo en forma práctica. Veámoslo ahora mediante la tecnología para podernos percatar mejor. Vuelvo a insistir, ustedes solo presten atención y escuchen detenidamente. Si le aplicamos un movimiento a las figuras, vemos que los rayos se transforman en rayos, las rectas en rectas, los segmentos en segmentos, porque cada figura, imagen, es, por supuesto, igual a su original. Los movimientos, si se realizan correctamente, no producen deformaciones en las figuras. Vamos a ver ahora la reflexión que les mostré en forma práctica. Vamos a ver cómo se realiza en el plano y las propiedades que este movimiento tiene. ¿Observaron? Esto es lo que yo les mostré en forma práctica. ¿Qué propiedades presenta este movimiento? Toda figura y su imagen por reflexión son simétricas respecto al eje de reflexión. Todo punto y su imagen son simétricos respecto a R.
están en una recta perpendicular al eje R. Fíjense cómo se lo he destacado, con un ángulo recto, a igual distancia de este. Están en una recta perpendicular al R, a igual distancia de este. El eje de reflexión es la mediatriz de todo segmento determinado por un punto y su imagen. Observen el punto A y su imagen A', cómo determinan un segmento, y la recta R constituye su eje de simetría. Vamos a ver ahora la traslación. Tengo un triángulo y la recta R. Observen cómo se ha trasladado el triángulo, pero aquí ahora aplicamos conocimientos que ya habíamos repasado para ver las propiedades. La figura se mueve en igual dirección, sentido y a una distancia determinada. Todo punto y su imagen están en una recta paralela a R, a igual distancia uno de otro, hacia el mismo sentido, y determinan un vector igual al vector de traslación. Toda recta y su imagen son paralelas, o sea, se mueven según un vector PQ. Rotación de centro O. Observen, se ha movido la imagen, ha rotado en 72 grados. ¿Qué propiedades tiene este movimiento? La figura gira alrededor de un punto en igual sentido, un ángulo determinado. Todo punto y su imagen están en un arco de circunferencia de centro O, a igual distancia de O, formando con O el mismo ángulo que cualquier otro punto y su imagen. O es el único punto fijo, o sea, se mueve según un ángulo orientado a OA. Ahora veamos este último movimiento, y es una rotación de 180 grados que también les mostré. ¿Qué propiedades presenta? Pues la figura gira alrededor de un punto, un ángulo de 180 grados. Todo punto y su imagen están en semirrectas opuestas de origen O, a igual distancia de este. O es el único punto fijo, las rectas que pasan por O son rectas fijas, y así estamos en condiciones entonces de ir al trabajo independiente. Fíjense que en este trabajo independiente vamos a realizar un solo ejercicio. Les pido por favor que consulten su libro de texto en el capítulo de geometría. Allí verán ejercicios preparatorios y no se preocupen, no les parezca que es mucho lo que hemos trabajado, porque en cuanto nos incorporemos a las aulas, sus maestros con el material indicado, pues volverán sobre este contenido tan importante. Y ya no hay tiempo para más, solo para pedirles, como siempre, que se cuiden, que sean disciplinados para regresar cuanto antes a nuestras aulas. Estudien, en el próximo encuentro revisaremos los ejercicios pendientes. Nos vemos próximamente.